La verdad que todavía siento algunas molestias, pero es algo normal. Es una pena que me haya pasado algo así en un momento tan decisivo del partido. No he llegado bien a la Champions todavía, solo había competido un partido contra Tudela, en que no hemos jugado bien. Pero por lo menos, ya que por desgracia no hemos conseguido conquistar el título de Champions, pues que ha servido para mí para ganar ritmo competitivo y poder llegar mejor a esta Copa del Rey. Yo sinceramente creo que lo que me preocupa más es anímicamente, ¿no? Porque es difícil venir de tantas competiciones, un equipo como la nuestra, que está acostumbrado a ganar, ya está en las finales, pues este año nos está costando mucho. No hemos podido en la Copa, no hemos podido en la Champions y la verdad que nos está costando un poco. Pero tampoco podemos olvidarnos que somos un equipo campeón, somos un equipo que siempre da la cara y vamos a seguir dando la cara para poder estar marcar presencia en esta final. Tenemos un rival muy duro, el Barça es un equipo que ha ganado la fase regular, que ha estado también en la Final Four de UEFA, así que vamos a darlo todo para poder marcar presencia en esta final. Sí, normal, es totalmente distinto. Aquí se está jugando la presencia en una final para ganar un título y ahí en la UEFA puede ser el partido que nadie quería jugar, el tercer o cuarto puesto, aunque todos queremos ganar siempre, pero anímicamente obviamente estábamos los dos equipos hundidos y no se jugaba de verdad un título como se está jugando ahora. Es verdad, yo me acuerdo que cuando llegué que el club no tenía ninguno, hemos conseguido ganar una vez, creo que en segundo año, si no me equivoco, contra Santa Coloma en la final. Nos ha costado muchísimo esa final también, pero yo creo que es un título que mucha gente no valora, pero es muy bonito tenerlo, es muy bonito ganarlo, así que nosotros vamos a darlo todo para intentar repetir ese título y conseguir conquistar el segundo para nuestras vitrinas.